Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos unos snippets para PyCharm que son bien interesantes cuando estás programando, ¿vale? Y bueno, decirle que lo saqué de este perfil de GitHub, realmente es bien interesante el trabajo que hizo respecto a este snippet y vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Bueno, lo primero que tienes que hacer es descargarte este archivo que está acá, que es un .jar.jar. Y lo que tienes que hacer es importarlo. Entonces vienes acá a donde dice importar setting, lo seleccionas. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice. Y seleccionas el fichero y lo importas, ¿vale? Bien, una vez que lo tienes importado, entonces en ese caso te va a decir que lo reinicies. Perfecto. Y una vez que lo reinicies, ya puedes empezar a utilizarlo. ¿Qué es lo que trae esto? Por ejemplo, fíjense, si yo me pongo acá y yo selecciono Odoo, me va a poner todo lo que yo tengo listo ya para poder trabajar, ¿vale? Fíjense que yo selecciono import, ya me pone esta línea completa, que es la que siempre estamos acostumbrados a trabajar cuando importamos acá. Vamos a ver otra cosa, por ejemplo, el manifest me trae toda la estructura del fichero manifest, donde tú puedes empezar a llenarlo completamente. Si yo, por ejemplo, coloco Odoo object inherit acá, es para crear un nuevo módulo. Fíjense que la clase, el nombre, en este caso, si está heredando de un... De otra clase lo coloco acá, ¿vale? Fíjense qué fácil. Por ejemplo, si quiero crear un campo entero, pongo Odoo. Acá busco entonces, fíjate, float, HTML, field, interior. Fíjate que lo coloco, ya me pone toda la estructura directamente. Por tanto, es mucho más fácil programar de esta forma. Los snippets realmente es una forma de automatizar código para poder trabajar más simple a la hora de programar con Odoo, ¿vale? Bueno, les recomiendo este snippet y... seguir a este caballero de paso, que muy buen trabajo hizo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.